Se festeja, se valora y se agradece más que su cumpleaños, tomó un avión. Digo, lo hizo por Nadir, que es su manager. Tienen ahí hay algo. Pero se agradece mucho. Señor Nadir. Dígame, señor. ¿Ya felicitaste a Consuelo? Ya. Oye, 41 años, güey. Y se ve de 35, hermosa. Aparte, Consuelo es de las que dice su edad. ¿Ah? ¿Qué? No te voy a decir imbécil. La verdad. Ella dijo alguna vez que tenle miedo a la mujer que se atreve a decirle edad, porque si se atreve a eso, oye, se atreve a todo. Sí. Canela. Piel canela. Y ojos negros que desean vivir. Quiero aurora. Es un viru, 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 viru. Y tu, 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 piru. Voy a estar en un programa que se llama Tonight Show. Es que yo no soy de los que le preocupa mucho la moda, como pueden darse cuenta, y comprar cosas nuevas. Y en pandemia, menos. Como dijo un amigo, ahora el nuevo orden, el nuevo lujo. Es estar sanos. Ya, los tenis de marca, eso ya. ¡Supérenlo! Ya. Antes la moda era estar nalgoncito. Ahora es como mi amigo, ¿no? Que no le importa. Ah, ¿esta no es, verdad? No, señor. Ah, pero... Les digo. Si la gente dice que anda en una camioneta pequeña, grande, lujosa, estás viviendo una pandemia y no te das cuenta, Nadir. Ya. Pero no por vivir una pandemia se va a quitar la clase. Güey, la verdadera clase es estar vivo. Pero mira esta. Está feo. Esta. Qué bonita. Esta la diseño yo, amigo. Tiene más café. Está más super fregona. Me quedaba mejor antes de diciembre. Pero ya vamos a empezar a hacer ejercicio. Amor. Entonces, ¿tú crees que deberíamos hacer un reality show, sí, Nadir y yo? Sí, son como mejores amigos. ¿Eso? ¡Que no lo vea Adrián Uribe, por favor! Adrián sabe lo que ocupa en mi corazón. ¡No! Omar, no, por favor. ¡Omar! ¡No! ¡Omar! ¡Omar, estaba bromeando, Omar, por favor! ¡Omar! ¡Amigo, no! No, ¿podemos hablar? Si tanto quieres, Adrián, llévate a la tartamuda también. Ah, no, perdón. No, señor. Comediante de México con un sueldo, porque se suelta y se
Pero ¿no dices malas palabras? No, nunca. Ni de adulto. ¿Ni en la vida real? Sí. A ver, di cabrón. Dime, pincho, Marco, ¿cómo estás, Marco? Dime, ¿qué tienes? Dime, pincho. Pincho, Marco, cállate. ¿Ya viste que se volteó? Se volteó, ¿eh? Dilo acá, dilo ahí. 3, 2. Ay, qué Omar, qué bárbaro eres. Lo di, máximo. Di, no, ¿por qué? ¿Quieren que diga groserías? No. Es como mi esposa. No. Mi esposa lo está en público, no. No puede decir malas palabras. De veras no. En público no. Yo en la vida real te las digo normal. Mi esposa no puede más que en la intimidad. Ay. Ay, sí. ¿Tú en la intimidad tampoco? Sí. Yo siempre hablo con malas palabras. Pero en... ¿Cómo de Monterrey? O sea, con cámara no. Ni en no, pero esta no es cámara, está apagada. Sí, cómo no. ¿Cómo no está apagada? Mira. ¡No te creo nada! Mira, si estuviera prendida, me seguía. Ya no me sigue. No te creo nada. Nada. Nada, nada. Percho, ya. Oye. Paneo. Los tres... Ay, espérenme, déjame sumo la panza. Teleauditorio, YouTube, Facebook auditorio, esta botella estaba llena hace una hora. Oye, ¿sabes cuál es el que quiero probar? El de La Roca, el tequila de La Roca. Ah, sí, sí, sí. Dicen que está muy bueno. ¿Cómo no estar bueno? Se la pasa en el gimnasio. Mira, a ver, me lo acaba de dar Tatiana. Muchas gracias a Tatiana. Pero bueno, me da esto Tatiana y yo me pedí un pantalón de Bros Club, pero se me olvidó, como buen sagitariano, se me olvida todo. Pero traigo una cachuchita. ¡Yay! Bros Club, Tatiana Club. Ay, con esta me voy a viajar bien. Es como, ¿sabes? Que es como de rockstar, ¿eh? Claro. Porque estas son ideales para viajar. Porque no porque pasas desapercibida. Exacto. Y si te quieres dormir en el avión, aplicas la de acá nomás. Dale así. Y te duermes, pero sabroso. Está padrísima. Pero me deben mis jeans. Que levantan la pompa. ¿Sabes qué es el problema? O sea, se me va a ir a la espalda. Pero sí, la verdad, la verdad, fuera de broma, son los pantalones más cómodos que yo he probado y por eso soy felizmente embajador de Bros. Claro, tú lo hiciste, tú lo diseñaste. Yo la hice, claro. ¡Dices, Tatiana! ¡Gracias! ¡Uso! ¡Sigurado! ¡Todos felices aquí! ¡Claro que sí! Acabamos de terminar el programa. ¿Cómo se la pasaron, chicas? ¡Y parece! ¿Sí? ¡Sí! Sí, ¿y se van como llegaron? ¿O hay felices, más felices. Más felices. ¿Más felices? Sí, sí, físicamente, sí. Bien. Bien, todo bien. Mira, hacemos el 4 todavía. Todavía. ¿Pero sí se tomaron alguno? Poquito. Que hay gente que dice, es que no están tomando, ¿verdad que sí? No, sí, estábamos. ¿Sí, ¿no oyeron todo lo que platicamos? ¡Híjole! Estos muchachos, entonces, behind the scenes de Omar Chaparro. Tonight.